El batazo para el lado izquierdo. ¡Ey! ¡Qué buena atrapada de parte de Gutiérrez a primera! ¡Out en primera y se acabó el juego, amigos! Jugada espectacular del antesalista Kelvin Gutiérrez. Victoria para los gigantes que de esta manera pasan a la serie final del torneo de béisbol profesional de la República Dominicana correspondiente a esta campaña 2020-2021. Bienvenidos a una nueva entrega del Virus Deportivo, un show de televisión con respaldo popular que tiene la cobertura más completa del béisbol invernal dominicano y otras disciplinas. En el día de hoy desde el Estadio Francisco Micheli en La Romana, hogar de los Toros Azucareros del Este. Iniciamos en San Pedro de Macorís, donde los gigantes del Cibao derrotaron 5-3 a las Estrellas Orientales en el sexto partido de la semifinal. De esta forma, el conjunto con sede en San Francisco de Macorís se convirtió en el primer equipo en esta temporada que avanza a la gran final del béisbol invernal dominicano. En el encuentro, Kelvin Gutiérrez remolcó 4 carreras, 2 de ellas con cuadrangular en la misma primera entrada y otras 2 con sencillo en el quinto capítulo. El lanzador abridor Chris Ellis se apuntó el triunfo con una impresionante actuación de 6 entradas con 4 hits, 1 carrera, 2 boletos y 7 ponches. Fernando Tatis Jr. remolcó las 3 carreras de las Estrellas, producto de un par de dobletes. José Rafael Díaz, el Jumbo, se apuntó su primer salvamento de la postemporada para un conjunto de gigantes del Cibao que ahora espera por el ganador de la serie entre Águilas Cibaeñas y Toros Azucareros del Este. Aterrizamos en La Romana, donde los Toros superaron 3-1 a las Águilas en el sexto partido de su semifinal. Miguel Andújar empalmó cuadrangular solitario en el primer capítulo y su compañero de equipo Jorge Mateo también voló la cerca con uno a bordo, esta vez en el segundo episodio. El veterano Raúl Valdés volvió a lucir inmenso, esta vez con una victoria de 6 ponches y una carrera en 5 episodios. Fernando Abad consiguió su segundo salvamento para un conjunto de Toros Azucareros del Este que empató la serie a 3 partidos por bando. El séptimo juego de la semifinal entre Águilas y Toros se jugará este sábado 9 de enero a las 6 de la tarde, hora de RD, 5 p.m. este de los Estados Unidos, en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros. Gala Food Supermarket celebra la Navidad como nunca antes. Hemos incorporado nuestra propia lechonera dentro del supermercado para mantener tu lechón fresquecito todo el día. En Gala encuentras todo lo que buscas para Thanksgiving, Navidad y todo el holiday, con servicio a domicilio, y también puedes hacer tus compras online en galasupermarket.com. ¡Felices fiestas en Gala Food! Calidad, mejores precios y buen servicio. Se acabó la pelatina a la hora de mandar, porque con Jovan Express seguro que va a llegar. De una cajita a un tanque a suelo dominicano, con embarque puerta a puerta, problema solucionado. Por más de 15 años, Jovan Express sigue siendo la número uno sin competencia. Llámanos en Boston al 617-780-4120 y en Lawrence al 978-233-1425. Con Jovan Express, seguro que llega seguro. Jiménez Supermarket, el supermercado que tú prefieres por sus precios bajos todos los días, también sus tremendos especiales y por supuesto un excelente servicio. Tenemos todos los productos de la familia hispana. Jiménez Supermarket. Contamos con carnicería y área de restaurante, además de ATM y parqueo gratuito para todos nuestros clientes. Estamos ubicados en el 117 Newberry Street, Lawrence, Massachusetts. Jiménez Supermarket.
Hernández Peña Rent Car, la mejor opción para alquilar un vehículo en República Dominicana. Entregamos en todos los aeropuertos del país. Llámanos al 809-718-2044. Cada vez que compras en Gala Food, usted es quien sale ganando. ¡Wow! Mira todo lo que me ahorré con mis puntos que acumulé por ser clienta de Gala Food. Gala Food Supermarket es el único supermercado donde acumulas puntos por cada dólar que consume, con servicios de catering para todo tipo de actividades. ¡Felices fiestas con Gala Food Supermarket! Calidad, mejores precios y buen servicio.